Es el comienzo del final de un tiempo en el que nos hemos preparado y les hemos invitado insistentemente a todos ustedes a que participen. No nos podemos arrepentir de no haberlo hecho. La invitación constante, y parece que además también nuestras hermandades se van a ver llenas de muchos más hermanos que en años anteriores, porque el interés ha crecido este año considerablemente después de estos años de suspensión y de incertidumbre el año pasado. Es el comienzo, como les decimos, de una despedida. Nosotros a partir del domingo a las 3:30 vamos a llamarnos ya Cofrade Directo. Por tanto, guardaremos las cabeceras de Granada Cofrade hasta después de Semana Santa, que continuaremos contándoles las cosas que pasen. Como ya saben, siempre nos acordamos cuando llega la Semana Santa de tantas personas que por motivos diferentes no pueden estar en la calle. Nos van a dejar que en esta ocasión y este año nos dirijamos de una forma muy especial a un gremio al que habrá que unir ya aquellos otros muchos de servicio, entre los que se encuentra la televisión municipal, para que ustedes tengan en sus casas la señal de la Semana Santa. Policías, sanitarios, personas que están al servicio de la sociedad y en los que parece ser que vamos a tener que incorporar necesariamente a un gremio nuevo. Nos vamos a ocupar mucho de recordar a las personas que desde los comercios, por la nueva ley y la nueva aplicación, van a estar domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo y domingo de Resurrección, trabajando en grandes superficies. Ellos van a ser también parte de nuestra historia, de la historia de la Semana Santa de Granada. Quizás porque no haya derecho a que se nos coman las fiestas aquellas que decíamos siempre que eran de guardar. Comenzamos. Esas son las cartas de presentación, las vísperas de cada edición de Granada Cofrade. Les damos las buenas noches, los bienvenidos a este último miércoles de la, Cuaresma del año 2023. Les vamos a contar a lo largo de los próximos minutos cosas que han ocurrido en los días, en la jornada de la Semana Santa, de los previos a la Semana Santa, mejor dicho, de la Cuaresma, pero también lo vamos a hacer analizando algunos de esos detalles que se han venido celebrando a lo largo de este tiempo. Hoy estamos de tertulia, tiempo en el que nuestros tres habituales pues están con nosotros. Guillermo Fernández, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, buenas noches, compañeros. Bien hallado a los tres. Hoy estamos uno menos porque el programa va muy denso y digo, vamos a quedarnos sin invitado hoy, pero creo que podremos analizar perfectamente con nuestros habituales contertulios. Manolo Sánchez, muy buenas noches, bienvenido buenas de nuevo. Buenas noches, bien hallado como siempre. Un placer. No quiero dejar que se me pase por alto esa entradilla que ha hecho clamando a la conciliación familiar por aquello de que se van a abrir los festivos, que me parece absolutamente vergonzoso. Quien tenga que hacerlo, que se vaya directamente al infierno, yo creo que no venda ni un duro. El siguiente paso será trabajar el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Ya con eso lo tendremos todo visto. Sin duda, por aquello de que nos enseñaron de chiquitillos que había que santificar las fiestas, ¿no? Entendemos que, lógicamente, un hospital, la policía local, la policía nacional, protección civil, los cuerpos de seguridad, en definitiva, personas, o en este caso los medios de comunicación, que son imprescindibles para el desarrollo normal también de estas celebraciones, pues entendemos que es lógico. Pero yo no sé, un Jueves Santo, un Viernes Santo, no sé si es necesario ir a comprar las naranjas, las mandarinas, un pantalón, una chaqueta, un abrigo o esas cosas, no lo sé, creo que todos tenemos que saber lo que es prescindible. Pero lo que más me llama la atención es de qué sitio parte. Y sobre todo también, yo lo voy a decir porque me estoy acordando de muchos trabajadores, trabajadoras de todos esos centros que son cofrades, hay muchos que son cofrades y que estos días atrás nos trasladaban su enorme malestar, que han tenido que hacer el pino con las orejas para poder participar en su estación de penitencia y obviamente se pierden el resto de hermandades. Por algo que entendemos, pues no sé, que las fiestas son de alguna forma Pero para descansarlas y en familia todo. En su representación de esos trabajadores están los políticos barra as.
en todos los viacrucis y fiestas de guardar. Sí, pero eso te digo que lo hace más bochornoso, ¿no? Por eso clamábamos en esa llamada de atención y nos vamos a acordar mucho de todos esos trabajadores que no van a poder hacer la estación de penitencia, que tienen costumbre de hacerla siempre y que porque hay alguien que va a comprar la naranja ese día, pues se lo pierde. Lola, que no te he dicho nada todavía, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Tú eres de los que están, tú no te veo ya a ti comprando el Jueves Santo. No. Pero sí. Lo necesario, a lo mejor abajo, por el pan. No, yo soy previsora de que se guisa la semana de antes para que esa semana no haya. Esté tú tranquilito. Nada, efectivamente. Esa semana. Menos mal que tienes la ayuda de tu marido, que para esa hora hemos apañado. Hay que estar en la calle viviendo con las hermandades y efectivamente disfrutando de lo poco que nos queda. Bueno, ¿qué te pareció la saeta? Porque tú sí estuviste en la saeta de oro en la sesión de este año, en la final. ¿Qué te pareció? A mí me gustó. Sí, me gustó. Había cantantes de muy buena calidad. Pero antes lo hemos comentado, ¿no? Es decir, yo soy mujer y defiendo a la mujer por lo que haya que defender, pero entiendo de que por ser mujer tampoco me tienen que dar un premio. Yo se premia la valía al arte, a la profundidad del cante, al saber cantar y al sentimiento que tú le pones al cante. Allí y nadie, eso lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer. Allí nadie contó el número y en cualquier caso hubiera sido un disparate porque había cuatro mujeres y dos hombres, independientemente de que los seis cantaban extraordinariamente bien. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos acercamos precisamente a ese concurso, a esa edición, la novena, de un concurso que tiene ya una solera extraordinaria y que está trayendo lo mejor, no solamente de Andalucía, sino de parte de España en el mundo de la saeta. Es la Saeta de Oro de Granada. El nombre de María Ángeles Cruzado está ya escrito junto a los 8 galardonados anteriores con los premios Saeta de Oro de Granada de cada año. La saetera ganadora de la edición de este es natural de la localidad onubense de Moguer y ya ha obtenido otros premios en este cante por saetas. En Cartagena, Santiponce, Málaga, Lucena, Utrera conocen ya su timbre de voz y su cante. Mis saetas han sido por seguirilla, rematada por toná y martinete. Es que cuando canto por saeta y lo hago por seguirilla es cuando mejor me siento y más soy yo, ¿no? En un balcón o en un escenario donde me encuentre. Y por eso las elegí, para intentar dar lo mejor de mí. Un concurso reñido con carácter internacional en el que Granada ha obtenido el segundo premio con Marta la Niña y Manuel Alaíno de Almonte, Huelva, con el tercer premio. Nos da la tranquilidad de que los seis finalistas han tenido premio y eso es importante. Entonces, la decisión ha sido unánime. El primer premio está dotado con 3.000 euros, el segundo con 1.500 y el tercero con 750 euros. Además, cada uno del resto de semifinalistas obtuvieron accesis con 500 euros de premio para los granadinos Antonio Fernández y Esperanza Garrido y el lucentino Joaquín Muñoz. Este concurso se ha convertido en una de las citas de mayor valor para darle realce a una seña fundamental de nuestra tierra y del cante, que es la saeta. Esta saeta de oro tenía un nivel altísimo. Un certamen que cuenta con el apoyo municipal y el de la Federación de Peñas Flamencas, la Peña La Platería, Diputación Provincial, Cultura de la Junta de Andalucía y la Federación de Cofradías de Granada. El próximo sábado podrán ver en diferido toda la gala completa de este premio, de este concurso Saeta de Oro en su novena edición. Vamos a hablarle también de algunos pregones, ahora repasamos el pregón de la Hermandad de la Aurora. Con la asistencia del párroco y conciliario Alberto Espinar Lara, la Cofradía de Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora celebró ayer la última de sus citas abiertas a los hermanos y fieles, antes ya de las celebraciones propias de la Semana Santa. Una cita que llenó el templo de San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora, primero para escuchar a la banda San Isidro de Armilla, que abrió el acto, y lo hizo con la interpretación por primera vez de la Marcha Halconera, dedicada a la Virgen de la Aurora, obra de Adrián Medina, y el estreno del Albaicín a Granada de Rocío Brasero. Después llegó el turno del pregón y con el templo algo más despejado de público que había subido a escuchar a la formación musical armillera. Fue el pregonero de la Semana Santa de 2023, Luis Javier López, el encargado de presentar a la pregonera de este año de la Hermandad Halconera. Que voy a transmitir lo feliz que estoy esta noche. Nerviosa como siempre, porque el reto es importante. Tranquila, porque no hay nada aquí escrito que no me salga del corazón. La pregonera quiso realizar un recorrido de la hermandad, pero desde su visión como periodista, transmitiendo las sensaciones y experiencias personales.
Y fue entonces cuando supe lo que quería contar. Lo que la mayoría de vosotros no veis. 364 días al año, si no es bisiesto, trabajando por la hermandad y luego el día grande. La salida procesional, cada uno a su sitio y con la mirada al frente, sea cual sea vuestro frente, no digo nada bajo los respiraderos. Y no podéis vivir lo que vivimos desde fuera. No podéis sentir la algarabía porque vuestra misión es hacer esta acción de penitencia. Así que llegará de nuevo el Jueves Santo, volverán los nervios, el cansancio, allí estaréis. Ximénez de Cisnero indicó que lo que vivimos en los desfiles procesionales tiene que salir de un corazón lleno de fe, de una liturgia que hay que sentir y disfrutar, apuntando que la Semana Santa es la historia del sufrimiento y la historia de nuestra salvación. Un brillante pregón para los costaleros de Granada pronunció el costalero también de la Santa Cena, José Manuel Franco. La Granada costalera fue pregonada por la voz y los sentimientos de José Manuel Franco Amador, autor de un pregón lleno de sentimiento que dedicó a su compadre Antonio Collantes, recordado siempre en la cuadrilla de la Santa Cena. Un texto en el que la familia, la amistad, el compañerismo debajo de las trabajaderas, la ilusión por una nueva Semana Santa y todo el universo costalero estuvo presente en la lectura del mismo. Ser costalero es algo incomprensible para muchos y vital para otros cuantos. Uno de los defectos más grandes que tenemos los costaleros, que tenemos algunos, es que somos unos hartibles. Escuchamos marcha en verano, en invierno, en primavera y en otoño. Salimos andando con el izquierdo cuando nos levantamos de la sombrilla para ir a bañarnos a la playa. Cuando doblamos una calle, nos sentimos el patero del misterio más poderoso y vamos marcando los tironcitos del patero. Ayudamos a nuestro amigo a aparcar, como si fuéramos un gran capataz. Bueno, la izquierda atrás, bueno. El pregonero, que había sido presentado a la limón por su primo y su hermano, habló de sus comienzos, la humildad, respeto y cariño que debe tener un costalero y, por encima de todo, su fe, la religión y su sentimiento cristiano. Nosotros somos testimonio público de la fe cristiana, representando todos sus valores, y no solo tenemos que hacerlo el día de la estación de penitencia o en Cuaresma, sino durante todo el año. Hay que decir con orgullo: soy costalero, soy cristiano y esta es mi fe. Tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento de Granada, contando con la presidencia de la concejala de Juventud, Sandra Rodríguez, y del presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, además de los ediles populares Luis González, Eva Martín, Carlos Ruiz Cosano e Inmaculada Puche, además de la concejala de Vox, Paloma López. Yo resumiría estos motivos en tres: la devoción, la amistad y la familia. Yo tuve la fortuna de llegar a este maravilloso mundo en un tiempo en que la técnica costalera estaba a años luz de inventarse. El pregonero en esta 42ª edición también recordó a otros pregoneros ilustres de la figura del costalero y de la costalera en nuestra ciudad, y habló del mimo y el mucho cariño que se pone bajo la trabajadera. Días estos de salidas procesionales escolares. Nuestras vísperas, las de Granada, no tienen el marchamo de los barrios, sino que más bien es de los colegios. Esta misma mañana salía la procesión infantil del Ave María La Quinta, con un éxito de participación de más de 500 escolares recorriendo el entorno de la parroquia de Montserrat y sus inmediaciones. Pero también se prepara la hermandad, o en este caso el cortejo infantil de Santo Domingo. Santo Domingo, el colegio de Santo Domingo, que también va a poner en las calles su cortejo, y que el pasado viernes celebraba la bendición de las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de Belén, ambas del artista Jorge Marín. Fray Antonio Lario, superior de la comunidad de Dominico, celebró la Eucaristía, en la que tuvo lugar la bendición de las imágenes, a las que se sumaron parte de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos. Igualmente estuvo presente el pregonero de la Semana Santa del presente año, Luis Javier López, así como el hermano mayor de la Hermandad del Rosario, Fernando Coronel, y representante de la Cofradía del Señor de la Humildad. Bueno, pues nosotros, como vivimos dentro de un barrio que es cofrade, ¿no?, por tradición, ¿no?, nosotros queremos seguir esa tradición, aparte de que también es una manera de llegar a nuestros alumnos y mostrarles los valores en el Evangelio. Están realizados en terracota policromada, tienen hoja de cristal los dos. La Virgen, me he basado evidentemente en la escuela granadina, en las típicas imágenes, pues, de Virgen de Rosario, de Gloria, una imagen más estática. Y el Señor pone unas facciones más populares, moreno. Y una publicación, fruto también del trabajo de varios investigadores, hace referencia a la historia y a la tradición
de la devoción al Santo Crucifijo de San Agustín en Granada. Un trabajo que se presentaba días atrás en la capilla del Santísimo Cristo de San Agustín. En ese tiempo de confinamiento y pandemia fue cuando se pergeñó esta publicación, patrocinada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que fue presentado, les decíamos, en la capilla del Santo Cristo de San Agustín del Monasterio del Santo Ángel Custodio. Son en total 203 páginas llenas de historia, reflejo de la devoción del pueblo al Santo Cristo, datos de la fundación y de las distintas etapas en las que ha florecido con mayor o menor intensidad esta hermandad votiva convertida en penitencial a partir del año 1990. Una publicación también en la que ha participado el anterior hermano mayor, Vicente Molina Cortés, Miguel Luis López Guadalupe, Lázaro Gila, José Policarpo Cruz Cabrera, Miguel Córdoba Salmerón, Antonio Padial Bailón, David Rodríguez, Jiménez Muriel, Juan Jesús López Guadalupe Muñoz y Rafael López Moya. Claro, todo el mundo quiere saber la autoría, cómo se encarga. Estamos a la espera de que aparezcan los documentos. Podemos plantear pues algunas teorías, ya se hicieron en el simposio de Semana Santa y otros, pero ahora mismo ese tema no lo podemos cerrar, pero lo que sí resalta es una imagen que es de primerísima categoría y que plenamente renacentista y desde luego ligada al arte de Jacopo Florentino, porque si no lo hizo él, está inspirado en el arte de Jacopo Florentino. La edición de este libro, la categoría que tiene y la relevancia del quinto centenario de la imagen del Cristo, pues vimos que era conveniente y el empeño de la Junta de Andalucía de hacer esta presentación. Un libro para una imagen que es un tesoro, para una gran hermandad. Y es un libro que tiene, como ya sabéis, pues muchos y muy buenos profesionales del arte, profesores, que han hecho un estudio que es muy, podemos decir, erudito, pero que es un libro interesante, ameno y además con muchas ilustraciones. Y seguimos hablando del Santo Crucifijo de San Agustín. Este es el tonelete que ha restaurado y enriquecido en el taller de Sebastián Marchante. Estaba bordado en terciopelo negro y se ha pasado a color burdeos. Se estrenará el próximo Lunes Santo. Es un bordado barroco de primero del siglo XX, asimétrico, centrado en el símbolo de Jesús hombre salvador y principalmente integrado por motivos vegetales. El bordado original pertenecía a un crucificado que se veneraba en un oratorio privado y fue donado por una familia al Santo Cristo, dejándolo en el torno del convento del Santo Ángel Custodio. Les proponemos un paseo por Granada, de manera que nos acerquemos a ver los últimos viacrucis de esta cuaresma. Más de 40 hermanos participaron en el Vía Crucis Penitencial de la Cofradía del Trabajo desde el Corpus Christi, recorriendo distintas calles del Cedín, un trayecto que discurrió con normalidad, acompañado musicalmente por el trío de capilla Granada Music y rodeado de un extraordinario calor popular y de barrio. Presidió el rezo de las estaciones el párroco Vicente Guerrero y ya en el regreso fue cuando se produjo el incidente desafortunado del tráfico circulando por un carril y el cortejo por el contrario. Un hecho que supuso el rechazo de la Federación de Cofradías y el contacto del alcalde Francisco Cuenca y de la policía local para pedir a la hermandad disculpas por la situación creada y motivada por el incumplimiento de órdenes de un agente que permitió el tráfico de autobuses, vehículos y motos al paso del cortejo por Avenida de Aguilar y por espacio de unos 30 metros. También el viernes fue el Vía Crucis de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias con la imagen del Nazareno de Pablo de Rojas que se venera en la Basílica. Desde el templo patronal partió el cortejo hasta el de los Basilios y regresó nuevamente a su sede. El claustro renacentista del Real Monasterio de San Jerónimo acogió la celebración de un íntimo y recogido Vía Crucis presidido por la imagen del Señor del Descendimiento, un pequeño cortejo que se abría con cruz alzada y ciriales sin albas, al igual que los acólitos turiferarios que precedían a las andas con la imagen del Señor del Descendimiento. Acompañó el cortejo el quinteto de metales y percusión Granada Music, que interpretó varias marchas y composiciones fúnebres durante el trayecto del mismo. Para portar la imagen del Señor yacente se turnaron hermanos y personas vinculadas a la Hermandad de San Jerónimo y tras la imagen se arracimaban el resto de los asistentes al acto piadoso.
También hubo viacrucis en el Zairín con la imagen del Cristo de la Redención por las calles del entorno de la iglesia de María Auxiliadora, su sede canónica. Uno de los momentos más participativos y emotivos fue la llegada de la imagen del crucificado del Jueves Santo al patio en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Residentes y comunidad religiosa rezaron ante el Cristo de la Redención y se improvisó un besapiés que fue participativo y entrañable. En las Carmelitas Descalzas, el Via Crucis se vivió en la penumbra de un templo totalmente apagado y con el solo soporte de la luz natural que entraba por las vidrieras. Jesús Nazareno fue trasladado a su paso procesional, pero previamente se rezó el Via Crucis en el interior del templo carmelita, dirigido por el conciliario Fray Javier de María de la Comunidad Carmelita Granadina. Bueno, y antes de entrar en faena y hablar de estas cosas de estas cosas de las cofradías en este final, no sé si os viene bien, yo creo que sí, ¿no? No, como se suele decir, para lo que hemos venido. No, porque vamos a seguir viendo cosas, pero bueno, vamos a entrar, porque yo tenía muchas ganas de saber si habíais comprado, adquirido, regalado, en fin, el Gólgota. ¿Qué análisis, qué balance podéis establecer de la publicación? Pues no tienes tú que adelantar algo, en mi caso concreto. No, yo sí te lo adelanto, pero lo compré antes de ayer para mandarlo a Cuenca. Bueno, entonces que nos lo cuente, que lo analice, a ver cuál es el análisis. Me parece caro, sinceramente. ¿Te parece? Claro, pero no porque valga 10 euros, sino porque bajo mi punto de vista, siempre bajo mi punto de vista, y amparándome en el derecho que me asiste a decirlo, para mí no ha ganado nada con relación a los anteriores. ¿Tú lo has visto? Sí, pero quería que hablarais vosotros porque yo casi preferiría hasta casi, bueno, sí, no hablar mucho al respecto, porque bueno, habrá que darle más margen, ¿no? Vamos, lo que no sé si al Gólgota tenemos que esperarnos a la Cuaresma del año que viene, esperemos que haya algún número más, dijeron que iba a haberlo. A mí, sinceramente, me desilusionó, me esperaba muchísimo más. Cuando decía caro, a mí me da igual, llevo muchos años pagándolo. Además, lleva muchos años al mismo precio. Al mismo precio, efectivamente, y sinceramente, yo no vi ningún cambio, ni abrí una revista que yo pudiera decir, madre mía, qué magnífica publicación, bajo mi punto de vista. Lola, ¿tú lo has visto? Yo sí lo he visto. ¿Y cuál es tu análisis? Mi análisis... Yo os lo digo porque yo creo que es muy bonito ver las cosas con el ojo crítico. El ojo crítico no hay idea y a destrozar a nadie. No, hacer un análisis, yo estoy de acuerdo, ¿no? A favor o en contra del contenido. Yo estoy de acuerdo con Manolo y bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo me esperaba una innovación más de lo que había, porque al final yo he visto un libro que continúa del año último al de ahora, ¿vale? Y yo me esperaba, pues no sé, otro tipo de estructura del Gólgota, quizá a lo mejor con otro tipo de artículos, con otro tipo de referencias. Y yo he visto más una continuidad del que había antes, que, o quizá a lo mejor yo me había creado una expectativa excesivamente alta y yo misma me he desilusionado. A Guillermo le preguntaremos dentro de un mes. No, ¿qué te parece? Posiblemente, no sé. Bueno, será cuando nos veamos. Habrá que posiblemente por antes, porque, bueno, no he tenido oportunidad porque a mi localidad no llega el Gólgota. No, la mía tampoco, pero entonces, hay que aplazarlo. Claro, pero exacto. Tengo que tener la oportunidad. Y de otra forma, vosotros tres, que sí estáis en condiciones de opinar sobre el contenido y el cambio que parece ser que ha habido. Que no ha habido, quiero decir. Bueno, por lo menos en la maquetación, en la forma, etcétera, parece que ha cambiado. Pero también haría falta siempre preguntarnos, esto no es la primera vez que lo comentamos, ¿qué se pretende con el Gólgota y qué queremos nosotros? Que ver, obtener, o qué contenido debe de tener el Gólgota, porque ahí es que nos perdemos. Quizás pues este es el más significativo, pues está en vísperas de Semana Santa, pero esto viene pasando, anteriormente pasaba, y por lo que os estoy escuchando ocurre lo mismo. Sí, yo me quedé, igual que comentaba Lola, yo me quedé francamente frío, no me encontré una publicación que me aportara nada nuevo. Y oye, entendemos. No lo sé, quizás es que teníamos la expectativa en todo muy alta. Es que yo creo que cuando se vende mucho la piel del lobo, pues a lo mejor luego, cuando hay que cazarlo y cuando hay que destriparlo, pues nos llevamos la sorpresa, ¿no? Se vendió muy bien que iba a haber un cambio, que iba a haber ahora la innovación que iba a tener. Y yo, pues, es una publicación me he quedado sin frío. Movimiento ninguno. Me he quedado frío, porque es que se abre, si lo analizamos y lo destripamos un poco, se abre con la entrevista al presidente, eso ya se ha hecho muchas veces. La única diferencia es que es un presidente nuevo, pero claro, la entrevista al pregonero, eso se ha hecho ya muchas veces. La parte del cartel oficial, pues también se ha hecho ya muchas veces. Un tratamiento fotográfico de, en algunos casos, de dudosa maquetación, porque en comunicación hay una serie de normas que, por mucho que se quiera modernizar,
hay que mantenerlas. Las fotografías deben de mirar todas a un conjunto central de la página. El tratamiento fotográfico hay que andar con cuidado. A mí el excesivo fotografía a doble página me da la impresión de que son un relleno. Este. Da la impresión de que en vez de vender buena calidad estás ocupando doble página porque no tiene nada que contar. El tratamiento de las fichas creo que es algo que ya en otros boletines se retiró hace mucho tiempo porque no es apropiado en, el, en una revista tan grande poner, hacer una ficha de hermandades donde prácticamente el contenido es bajo y muy, muy, casi muy sutil, no, no aporta gran cosa, pero sobre todo es que nadie se lo va a llevar debajo del brazo a ver las estaciones de penitencia, por tanto buscamos otro formato para dar esa información. La separación entre días, pues la separación entre días no, a mí personalmente no me gusta. Apuesto por la modernidad, lo hemos dicho muchas veces en el cartel de la hermandad del, del señor resucitado del, de Regina Mundi. Nos parece muy bien que son muy atrevidos para hacerlo y nos parece magnífico. Sin embargo, yo aquí ese excesivo vanguardismo en, la, en el diseño personalmente... Todo tiene un límite, todo tiene un... Pues fíjate que en la no siguiente había, parte nos no venden, comentado antes perdón un momentillo, y apunto solamente, nos venden una sección como la parihuela, por fin le damos cabida al costalero, el costalero lleva 40 años en Granada teniendo cabida en todos los medios de comunicación y es algo normal, y darle cabida a una persona que opine y dentro de un año vuelve a opinar otra persona, pues tampoco creo que sea un modelo que nos haga al costalero ver participativo. Y si es así, y si lo hemos querido hacer, ¿por qué no se hace una sesión para la camarera, para el monaguillo, para el diputado, para el otro, para mi primo, para el tío de la corneta? Para el... Me reconforta enormemente escucharos a Lola y a ti. Podría seguir, pensé, pero yo creo que... Pensé que había una apreciación mía, porque no lo habíamos comentado todavía. No. Pasa que luego nos dicen que somos negativos. ¿Qué... Yo no soy negativa, ¿eh? ¿Qué... Me decía el otro día el presidente de la Federación, algo bien habremos hecho, pues sí os lo voy a decir, algo bueno que se ha hecho, en mi criterio, en estos últimos meses. Y es un reparto de los palcos absolutamente modélico. Todo el mundo con el que hemos hablado, que ha ido a recoger su palco este año, ha salido más que de sobra satisfecho. Buen trato, cercanía sin tener que... Muy accesible. Bueno, una accesibilidad mucho más estudiada. Hay una cosa de lo que a mí me trasladan, Guillermo, si tu experiencia es distinta, no lo sé, cuéntala aquí ahora o calla para siempre. Que va, además coincidí con Lola allí y los dos hicimos el mismo comentario y estábamos de acuerdo en lo mismo. Sí quería decir que echa de menos aquello que cierre la puerta. Entonces, esto también se echa... Felicitar a la Federación, eso es evidente, que se ha mejorado muchísimo. Es mejorable, pero hasta ahí leo. Pero esa, pero dice, gracias, presidente, algo bueno haremos, pues porque no, eso bueno. Pues todo no es negativo. Todo no es negativo, para que vea el presidente y su junta de gobierno cosas, que no. No sé si habéis levantado esta mañana, hemos publicado en la página web de Granada Cofrade, que es el mejor sistema para seguir la información Cofrade de Granada. Sin duda. Hemos publicado que se van a poner unos servicios químicos en la calle de la Cárcel. ¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto? Pues porque esto tiene muchas lecturas. Te lo he dicho en la entrada. Nosotros hablamos de esto en la tertulia hace unos pocos de meses, si os acordáis. Pues eso es necesario. A colación con que se hacía en otras ciudades, claro, y que podía ser la solución antes de que nos dijeran que utilicemos el de Catedral como si fuera el de nuestra casa, que lo utilicemos bien, lo que necesitemos y todo lo demás. Eso lo dijimos hace tranquilamente tres, cuatro meses. Si nos han hecho caso o si la idea ha surgido de ellos. Lo que pasa es que a mí me surge una duda. Lola, tú que eres diputada de calle. Y de capa. Cuando tú llegues el momento de que haya tres camareras, dos nazarenos, un costalero y tres chiquillos que quieran ir al servicio y nos esperemos después de la catedral, evidentemente sabes que cuando llegues te vas a encontrar a otras personas sin acceso a la clave de llave para poder entrar, que van a tener ganas de entrar al servicio. ¿Tú qué les vas a decir? La clave. Te voy a dar la clave. A ver, dame la clave. Primero, hay una cosa que se llama respeto por el prójimo. Y si hay una señora mayor, y si yo voy vestida de nazareno, que normalmente yo no me salgo, evidentemente yo le cederé mi sitio a esa persona. Y si la tengo que tapar con mi capa, la taparé para que entre. Que vayamos a que hagamos nosotros con el público lo que hacen con nosotros en algunos momentos en la catedral. Porque yo creo que no hay que llevar las cosas tan a los extremos. Lo único que hay que aplicar es exclusivamente el sentido común. Si aplicamos el sentido común, la cosa fluye de una forma natural. Y el exclusivamente no parece que vaya tampoco por las bandas de música, sino solamente las personas que forman el cortejo y que parece... Pues cuando queramos hacer algo extraordinario de algo que no lo es, pues... Habrá que ver el desarrollo con normalidad todavía, lógicamente, pero así al pronto nos llama la atención que dice el uso exclusivo. Dice, bueno, y cuando esto pase, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacemos? Cuando queramos hacer algo extraordinario, organizamos una... Pero si es que esto lo comentamos...
de la forma que lo comentemos, suena como algo surrealista, porque es que esto es algo tan normal que se debería de resolver de una forma muy normal o medianamente normal, cosa que aquí parece que cuesta trabajo resolverlo. Sí, con esa previsión que tenemos. Coste que en otras ciudades también con el uso de los servicios. No, ya, pero me refiero a que esa parece ser una tónica generalizada en otras ciudades donde el uso de los servicios de la catedral parece que tampoco los quieren expandir mucho. O sea, que se haga, pero discretamente. ¿Dónde está el punto de la discreción? De mi barrio. Hace muchísimos años que hay baños públicos de esta índole. Sí, sí, pero si eso es cómodo, es fácil. Claro, claro. Oye, a nivel general, como tú dices, es fácil, es higiénico para la ciudad, que también te vendemos imagen de ciudad. Y para la hermandad, ¿eh? Y para la hermandad, evidentemente, es un punto de servicio más que debemos de tener en medio de una estación de penitencia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo este primer año pasará un poco como con los pasillos, que obviamente los primeros años no saldrá bien del todo. Este año lo va a asistir directamente la policía local. Dicen que en el tratamiento que nos mandan se va a hacer a través de la policía local y parece ser que hay muy buena predisposición para eso. Vamos a ver si ya por fin pues se pulen esos defectillos. Sabemos cuándo hay que ceder el paso. Pero también depende mucho, Lola, del diputado y de la hermandad que en un momento determinado diga, señora gente, ahora, señora gente, corte usted. Sí, que sí. Eso también, yo he visto en una hermandad de donde lo hacen. Ahí también te doy la razón, pero desentenderse de los pasillos tampoco es bueno. Es decir, para eso están los diputados de calle, que llevan su función, ¿vale? Pero si yo estoy viendo a 30 metros levantar un misterio o levantar un palio, yo ya sé que el paso de la gente tiene que estar cerrado. Claro. Lo que no puedo hacer es, en ese momento, abro el pasillo y evidentemente la gente que lleva esperando 5 o 10 minutos en la cola, porque es normal, todo el mundo se quiere mover, pues lo que hace es atropellar literalmente a los cortejos. La otra cosa que también, yo creo que en esto hablábamos hace poco con unos responsables de la policía local y nos decía, hay que aplicar el sentido común. Claro, hemos visto muchas veces que va una familia y se quedan tres en un lado y dos en el otro, entonces llega el niño y dice, es que voy con mi padre, eso tú te quedas aquí. Tú de aquí no te mueves ya. Entonces, claro, eso dificulta en el otro lado también que avancen, puesto que la familia, obviamente... No, además, es una colaboración entre todos. Es decir, la hermandad tiene que discurrir y las personas se tienen que mover por la ciudad, evidentemente, no se pueden quedar. Y si todo el mundo cede la parte que tiene que ceder, pues todo funciona estupendamente. Todo funciona perfectamente. Pero nunca entendí, fijaros, casi 50 años después, nunca entendí por qué la persona que está aquí quiere estar allí. Hombre, porque tiene que pasar, no se trata de estar, sino de pasar. Justo en el momento en el que esté pasando un misterio, un paso de palio, no tiene por qué estar exactamente allí. Exactamente, para eso porque tiene que estar. En esa disputa que dice, para eso la policía. Para eso la hay policía. Un chiste incluso al respecto, hay un vídeo por ahí de aquello en el que dice que llevo aquí desde las 3 de la tarde, la señora, y era un costalero con su costal puesto que tenía relevo delante de la señora. Sí. ¿No? Bueno, os parece que hagamos un pequeño claro que sí. Alto en este camino del último miércoles de tiempo de Cuaresma. Nos marchamos a publicidad y lo vamos a hacer con una marcha que va a sonar el próximo lunes, sí, efectivamente, con la hermandad del trabajo, con la Virgen de la Luz, es la banda de Cuyar Vega, y es una composición que hace Pablo Martín y se llama Huele a incienso en Pasiega. La dejamos unos instantes, al menos que cojamos un poco de tono.
canción. Bueno, pues estábamos hablando aquí entre nosotros de estas maravillas de del trabajo que ha hecho la Azucena, que ustedes lo pueden ver también en los spots de esta casa, con la reproducción de algunos de los titulares de nuestra Semana Santa, y lo tienen pues la Borriquilla, el Cristo del Trabajo, el Cristo del Rescate, Jesús Cautivo, pero también dos reproducciones de la Semana Santa madrileña, el Señor del Gran Poder y la Santa Cena. Son algunas de esas miniaturas que lógicamente pues están a la venta y pueden ustedes adquirirlas sin problema. Pero además son algunas muy bien conseguidas. A ti te gustó mucho la Borriquilla, Guillermo, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo. Bueno, es que tenía dudas, no sabía. No sabría escoger. Yo sé que sí. En realidad estaban mirando al Señor de Granada, al Rescate. No, yo al Rescate. Sí, sí. Al de Granada sé dónde lo tengo y dónde siempre... No, pero aquí está una reproducción, cierto, Guillermo, está una reproducción. A partir de estos días está, o sea, en Besapié, está en Besapié y tendré oportunidad de ir a... Cristo el Cristo de San Agustín, que está también en Besapié. Sí. Y luego también está el Señor de los Favores, yo obviamente. A mi Señor Cristo de los Favores, no tengo que darle titulillos porque como los tiene... No, sí, le pasa lo mismo al Sagrado Protector de Granada. Como lo tiene, vamos a lo que vamos. Muy parecido, ¿Os parece también que le echemos un guiño? Vamos a lo que tú digas. Vamos a lo que... Exactamente, vamos... Ya dejamos de hablar del Señor de Granada y vamos, sí, a hablar de los compañeros de Canal Sur, que entregaban en la tarde del pasado lunes la bacalá, su guión de plata, en la compañía del de alcalde de Granada, la directora junta del ente autonómico y del director territorial en Granada. Lo recibía Patricio Carmona, que es el hermano mayor de la cofradía de la Soledad y Descendimiento del Señor, como muestra de reconocimiento a esos actos de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad. Se desarrollaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, que fue el antiguo cenobio donde se veneraba históricamente a la Virgen de la Soledad. A las diferentes mandades para que lo distribuyan entre sus hermanos. Un librito que un año más... 33 años tiene ya de historia este pequeño gran tesoro, que es el guión de plata, conocido por su forma como la bacalá. Gracias muy especialmente a todos, ya ha detallado Luis Javier, pues os ha ido saludando a todos los representantes de las instituciones que nos acompañáis. Ha sido, ya os digo, un ciclo muy cargado de trabajo, una vez que pudimos empezar a trabajar, y bueno, agradecer pues a toda la hermandad, porque ha dado su mayor y mejor do de pecho. El 1 de noviembre se culminaron algo más incluso de 11 años, desde que se me ocurrió decirle al señor arzobispo emérito, don Francisco Javier Martínez, que convalidara la coronación de 1885. Bueno, pues ahí tenían algunos de esos responsables que recogían el premio. Cecilio Cabello, al que le mandamos un abrazo y le deseamos pues que pronto tenga una feliz recuperación. Bueno, como habéis visto vosotros, la cuaresma de 2023, estamos ya agotando las últimas jornadas, y ¿cómo ha pasado ante vosotros? Decidme que muy corriendo, que es verdad. A mí sí me ha pasado muy corriendo. Muy corriendo, la precuaresma y la cuaresma, pero siempre la cuaresma se pasa corriendo, pero sí que no nos vimos, la última vez fue para analizar el pregón, después del pregón vino el Vía Crucis. Del Vía Crucis para acá tenemos pues 4 minutos para hablar de todo esto, así que fíjate tú. Para mí ha sido una cuaresma de lo más completa, es cierto. Me he quedado con la sensación de que, lo comento alguna que otra vez, algún que otro año, con que lo bueno sublime y lo menos bueno pues no es tan sublime. Sí que me quedo con una estampa, porque tuve oportunidad de hacerlo, de hacer el Vía Crucis entero, que fue el de la lanzada, que me dejó absolutamente asombrado. Absolutamente asombrado el montaje del Señor, en la anda del Señor de la Conversión del Buen Ladrón de Montserrat de Sevilla, y que ha sido este año la que ha utilizado el Señor, el Cristo de la Alma. Me pareció correctísimo. Solo hubo un pequeño problema, que también lo tuvimos en San Agustín, y te vas a acordar, que no funcionaba la megafonía. Sí, exactamente, que se entrecorta a veces, y eso puede ser. Además, que dices, son las cosas del directo. Esto, dos minutos antes la habíamos probado, funcionaba estupendamente. Pero es que en San Agustín no pasó igual tres semanas antes. En cuanto se retira un poco del emisor, no, pues ya se va. Se pero va. Este es el chascarrillo. El chascarrillo, el Vía Crucis fue... corto en el recorrido, fue espectacular el tránsito por esa zona de su barrio, un orden impecable y un cortejo absolutamente impecable. Yo creo que ha habido unos carteles este año muy buenos en líneas generales en la Semana Santa de Granada, unos Vía Crucis extraordinarios, muy participativos, menor número de pregones, con lo cual se agradece, también algunos carteles menos, con lo cual también se agradece. Se agradece bastante, y dicen la mayoría de las hermandades que increciendo el número de nazarenos, el número de camareras y la participación enorme.
habría que hacer el llamamiento constante que siempre hacemos, que esto no es cuestión de 40 días, sino que a la vuelta del tiempo de Pascua los queremos ver a todos aquí también, no solo en la televisión municipal, sino en las actividades que convocan las hermandades. Guillermo, tu valoración de la Cuaresma del 23. La Cuaresma, yo seguiré diciendo lo que llevo tantísimos años, que creo que es la época más ilusionante que hay. La Semana Santa es bonita, es importante y es para lo que, digamos, trabajamos o estamos pendientes durante todo el año. Pero la época más bonita, la que mantiene más ilusión, es la Cuaresma. Queda un poquito y habría que animar a los que no la hayan hecho aún que la disfruten, que la vivan, porque este tiempo es ilusionante. Yo coincido con vosotros que este año, como nunca, se han incrementado los viacrucis. Afortunadamente, esto es bueno. Muy bien, muy participativo. Exacto, para tanto confiarles que el viacrucis tiene dos formas de participar, o bien con tu cirio acompañando a la imagen que sea, o rezando el viacrucis con la imagen. Pero hay algo que yo sí quiero significar, y sobre todo porque a mí me emociona el ver cómo ese embrión que se están creando en muchísimos institutos y colegios con la salida de estas infantiles. Digo que a mí especialmente bien me emociona de cuando nosotros, tú lo recordarás, claro, que tu Pablo concretamente era un crío. Y hacía y vosotros arriba. Y en empezó los en los favores, sobre todo de la idea de este iluminado que es Pepe Carvajal. Ajá. Y mira, ahora cuando veo esto, pues digo, pues mira, de algo ha servido aquello que se empezó, porque evidentemente el embrión y el futuro está ahí, está claro. Pero es que hay un instituto, creo que es Juan 23. Sí. Que no necesariamente podemos decir, bueno, pues ha sido de colegio de monjas o de curas religiosos donde se ha creado. No, hay otros muchos que lo organizan. Y hay alguno más que ahora mismo yo recuerdo. Y esto es de aplaudir y es de potenciar. Y hay que mimarlo y hay que tenerlo en cuenta. Que colabore también el ayuntamiento, que no lo atropelle los coches y cosas de estas. Bueno, no, eso es importante. Eso es importante, evidentemente. Pero bueno, los que sí, concretamente tienen pregón. Sí, 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 ¿no? Y hay, en la mercedaria hay pregón, lo ha habido también en otra, los salesianos también lo hay. En fin, que es verdad que hay un ambiente muy extraordinario. Hoy mismo veíamos precioso la procesión de la Quinta. De Ave María la Quinta, espectacular, con 500 personas. Pero es que yo quiero terminar por una cosa. Digo, las dos del Realejo, del Rosario, sí, y de la perdón, de Santo Domingo, que no se nos olvide, son muchas. Sí, sí. No, digo, por darle la importancia a esto, nosotros desafortunadamente adolecemos de las tradiciones familiares. Hay muchos casos, pero sí, no, pero no, no son, siempre. No es mayoritario. Entonces, al no tener esto, la forma desde que de pequeñillo puedan ilusionarse y ambientarse en esto es a través de cómo este buen trabajo que se está haciendo, bien por profesores, profesoras, en fin, por todo el que esté colaborando en esto, es digno de felicitación. Eso es digno de premio también. Con este buen sabor de boca que nos quedamos con los chiquillos y demás, yo iba a decir, podemos aprovechar un minuto para hablar del 2 más 2 más 2. ¿Sabéis lo que es el 2 más 2 más 2? Dos hermandades que sí, dos hermandades que no y dos que ya veremos. Es esto que nos entretiene. Eso es lo que ahora mismo tenemos para participar en la magna. Dos hermandades que no, el Vía Crucis y el Santo Entierro, dos hermandades que sí, el Rescate y los Dolores, dos hermandades que ya veremos la lanzada y cuál es la otra, ya se me ha ido a mí. Bueno, hay otra hermandad también del Llavero. Pero en su Sumatra ha pasado nuestras fronteras, porque a mí me llamaron unos amigos a los que le he mandado el Golgotá a Cuenca a decirme que qué pasaba, que le habían llegado noticias, y dije, estas bueno, son las cosas de la Semana Santa de Granada en estado puro. Habrá que esperar, habrá que esperar. Pero vamos a quedarnos con el buen sabor de, sí, sí, de la yo creo que de la Cuaresma. Te acordarás que el año pasado, hombre, cuando claro, hacíamos análisis, decíamos que teníamos tanta expectativa de ver mucha gente en la calle que eso como que no se había cumplido. Y en cambio este ahora año sí se ha cumplido. Vamos a la calle y la calle está viva. Sí, totalmente. Muchísimo movimiento de gente, las hermandades están repletas. Muchísimas hermanas. Los cortejos van a ser los más largos de la historia. Impresionante. Desde el 19 parece ser que todos los datos, esta va a superar en participación. Sí, 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 y lo vamos a ver si es real los datos que nos dan las hermandades. No, al margen de porque se cuente, que parece que dicen que este año se van a hacer eso público. Eso me comentaron el otro día y pensé que había tú habías yo no tengo nada que ver en eso. Bien, por eso es que te gusta contar, ya lo sabes. Pero sí en los kilos de cera que se derraman. Ahí es donde se cuenta realmente. En los kilos de cera. ¿En cuántas personas van a la peluquería? ¿Cuánta gente hay en los restaurantes? ¿A cuántas modistas se le ha dado trabajo? ¿Cuánta gente se ha comprado zapatos? Los bocadillos del Valle también. Toda la economía que tenemos por detrás. Y sin necesidad de ir el jueves y el viernes tanto a comprar. ¿Te has dado cuenta? El boletín y les contamos más cosas.
La Asociación Pro Inteligencia Límite organiza el próximo viernes una tertulia dedicada a personas con inteligencia límite y en colaboración con la Hermandad del Cristo de la Redención, la Hermandad del Cristo del Trabajo y la Cofradía de Jesús Cautivo. Será el viernes de Dolores a las 6 de la tarde y en la sede de la asociación. Continúa celebrándose estos días el triduo cuaresmal de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor en el monasterio de San Jerónimo cada día a las 20:30 horas. También en Besapiés la imagen del Cristo de los Favores en el templo de San Cecilio. Mañana jueves de 12 a 20 horas y el viernes de Dolores en el monumento del Campo del Príncipe de 11 de la mañana a 8 de la noche, en un espacio dispuesto, al igual que el año pasado, para subir a besar los pies del crucificado. El Santo Cristo de San Agustín está expuesto en Besapiés desde mañana jueves de Pasión hasta el sábado día 1 de abril de 10 a 21 horas, excepto en horario de Eucaristía Monacal de las 7 de la tarde. El sábado de Pasión a las 9 de la noche será la subida al paso del Sagrado Protector y la Misa de Nazareno será a las 12 y media del Domingo de Ramos en el Santo Ángel Custodio. El próximo viernes de Dolores tendrá lugar el viacrucis de reglas de la cofradía de Jesús Despojado en el barrio Figares, saliendo desde su sede a las 20:30 horas y finalizando en la Casa de Hermandad. En la medianoche será la subida al paso, también viacrucis del rescate, como es habitual, y de la Hermandad de la Alhambra por el recinto nazarita. Y finalizamos recordándoles que la Cofradía del Señor de la Paciencia celebra viacrucis por las calles del barrio de San Matías el viernes de Dolores a partir de las 8:30 de la noche y que el último pregón de esta cuaresma estará protagonizado por el delegado diocesano de Juventud Javier Beltrán en la parroquia de San Matías el sábado día 1 de abril a las 9 de la noche. Pues nada más, en este momento nosotros ya dejamos el nombre de Granada Cofrade y pasamos a llamarnos Cofrade Directo. El próximo Domingo de Ramos a las 3:30 todo el equipo de la Televisión Municipal le va a contar momento a momento la Semana Santa de 2023. Guillermo Fernández, Manolo Sánchez, Lola Peláez, buenas noches, que tengáis una feliz Estación de Independencia y disfrutéis estos días. Igualmente. Por eso le deseamos a todos. Echamos de menos, antes se me olvide, los roscos de Lola, por lo tanto la cuaresma no ha sido perfecta. Le ha faltado ese puntito final. Lola, apúntalo. Señores, nos marchamos así, como lo vemos en el último tramo. Hemos vivido nosotros nuestra cuaresma. Buenas noches, feliz Semana Santa. Esposo, ya surge un rumor que confirma que aquí se estaba en lo cierto. No nos defrauda el amor que viene cruzando capas de ruido blanco. Y veréis cómo sentimos el alivio de su paso junto a nosotros. Y nos daremos cuenta de que Él es realmente quien lleva las nuestras.